amigos de Extreme Versus Locar, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como pueden ver, aquí tenemos al enorme subwoofer Geeker Solo X de 18 pulgadas. Y pues varios en los comentarios me han preguntado, ¿para cuándo los demos con el Geeker Solo X? ¿Para cuándo vamos a fabricar el cajón? Y pues todo ese tipo de cosas. Anteriormente les mencioné que el Geeker Solo X estaba un poco lastimado. Y pues ahorita, amigos, les voy a mostrar qué es lo que tiene el Geeker Solo X. Y pues es la razón por la cual no he fabricado su cajón, no he realizado demos con este subwoofer. Que pues prácticamente, amigos, ahí donde lo acaban de ver, ahí lo tenía guardado ya desde hace varios meses. Pero pienso que ya es justo y necesario que este subwoofer trabaje. Vamos a quitar los tornillos para mostrarles qué es lo que tiene este Geeker Solo X. Listo, amigos, ya quité los tornillos. Como pueden ver, ya estaba lleno de polvo. Tiene bastante polvo, probablemente aserrín, que se acumula de cuando fabrico los cajones acústicos. Y pues, para los que no lo conocían, amigos, este es el subwoofer más grande que ha sacado la marca Geeker. Y pues actualmente me parece que no han sacado algo similar, ya no han sacado algo tan bueno como estos subwoofers. Personalmente es uno de los subwoofers que más me han gustado, debido a que, como tiene una gran área de cono, tiene una sensibilidad muy alta. No recuerdo ahorita de cuánto la sensibilidad que tiene este subwoofer, pero de hecho hasta con amplificadores pequeños de 600 watts RMS aproximadamente, este video que les acabo de mostrar es este mismo Geeker Solo X, solamente con 600 watts RMS. Imagínense, amigos, si supuestamente el subwoofer soporta lo que vienen siendo 5000 watts RMS. No estoy muy seguro si lo soporta realmente, nunca se los he metido. Pero pues bueno, es lo que marcan sus especificaciones. Como les menciono, actualmente la marca Geeker ya no fabrica estos subwoofers. Lamentablemente ya no los fabrican, ya que pues yo personalmente, amigos, estuve buscando el recone de este subwoofer, ya que, como sabrán, para eso quitamos los tornillos, porque este subwoofer se desarma. Vamos a quitar esto. Y pues personalmente, amigos, hasta ahorita no he escuchado un subwoofer. Bueno, aquí en mi ciudad no he escuchado un subwoofer que se le compare en sonido. Tal vez ya varios subwoofers juntos, sí, pero un solo subwoofer, la verdad que no. Sé que hay subwoofers mucho mejores, pero bueno, digo, en mi caso, no he escuchado otro subwoofer que suene más que este Geeker Solo X. Bueno, este subwoofer anteriormente ya lo había vendido, pero por causas del destino regresó a mí. Como pueden ver, amigos, de esta manera ya solamente nos queda la canasta del subwoofer. Se quita esto, que me parece que se llama Spire. Aquí lo tenemos, no voy a pasar tanto para acá, para bajar la canasta. Que es prácticamente lo que más pesa, la canasta del subwoofer. Y pues ahora sí, aquí tenemos al subwoofer por fuera y les voy a mostrar qué es lo que tiene. Como pueden observar, en esta parte se le botó el pegamento en esto y pues está flojo, por lo cual cuando el subwoofer comienza a excursionar, empieza a sonar bastante feo. Este pues está pegado, este también está bien. Se despegaron prácticamente dos brazos de esto, amigos, lo que causa que el subwoofer pues excursione de lado. Por lo consecuente, le pasó esto a la bobina, amigos. Ahí, como pueden ver, la bobina se raspó bastante, pero a pesar de eso, afortunadamente la bobina sigue funcionando sin problema. De hecho, publiqué en un grupo de Facebook que qué es lo que me recomendaban hacer
bueno, los que saben más de bocinas, los que se dedican a esto, y pues me dijeron que pues que no pasaba nada, ¿no? Que así lo siguiera trabajando, que no iba a tener problema. Que bueno, de hecho me dijeron que han visto subwoofers peores, en peores condiciones, y pues por lo cual me tranquilizó un poco, ¿no? Ya que pues yo estuve buscando este Recone, amigos. El Recone pues lo venden todo completo, así que el subwoofer queda como nuevo prácticamente, pero lamentablemente no lo encontré. Como pueden ver, su bobina. Lo que pienso realizar en este caso es, por ejemplo, en esta parte, como pueden ver, igual se raspó algo del esmalte del cobre del embobinado, como pueden ver. Y pues en esta parte tenía yo pensado ponerle adhesivo epóxico, amigos. Este adhesivo he visto que lo ponen también cuando fabrican las bobinas, se lo ponen para ir bueno, para que se vaya pegando el embobinado. Pero bueno, yo no soy un experto en la reparación de bocinas, sinceramente. Solamente pues he reparado mis propias bocinas, mis propios subwoofers. Además que este adhesivo epóxico resiste hasta los 98 grados, casi 100 grados, que pues me imagino que va a aguantar sin problemas para esta bobina. Solamente voy a agregar una pequeña capa, ya que pues no sé si pueda haber riesgo que, no sé, cause algún corto o algo por el estilo. No estoy muy seguro, pero por si sí o por si no, mejor se la pongo, ¿no? En esta parte, pues también haré lo mismo. Esperemos que funcione. Y si no funciona, pues ya más adelante, pues le mandaría a fabricar una bobina con un amigo que está en Facebook. Me parece que dice Black Coil. Él fabrica las bobinas. Y pues sí, me gustaría cambiarlo por una bobina Black Coil. Y de esa manera pues quedaría mejor. Voy a comenzar a preparar un poco de adhesivo epóxico. De hecho, varios me preguntan dónde consigo este pegamento. Pues yo lo conseguí en un local donde se dedican a vender material para reparación de bocinas. Ahí yo lo pude conseguir. Anteriormente ocupé este adhesivo epóxico para modificar el mini subwoofer. Vamos a aplicar en partes exactamente iguales y vamos a mover nuestra mezcla. Listo, amigos, aquí ya está la mezcla. Ahora vamos a aplicar en la bobina. Esta aplicación pues la voy a hacer con el dedo, ya que pues va a ser una capa ligerita, ya que no queremos que nos estorbe nada, ya que si no, si queda muy gruesa podría afectar a la excursión de nuestro subwoofer, ya que la bobina podría rozar. Así es que aquí nada más una ligera capa. Y listo, amigos, pienso que ahí es suficiente. Ahora vamos a aplicar en esta parte de aquí. Y bien, amigos, la parte de la bobina pues ya quedó lista. Ahora voy a continuar a remover todo este pegamento que tiene aquí. Y bien, amigos, ya logré quitar el pegamento, fue bastante complicado. Ahora con una lija pues voy a lijar estas partes donde se va a agregar el pegamento, para que pues tenga un mejor agarre, ya que pues se siente bastante liso aquí. Y listo, amigos, ahí ya lijé ambas superficies. Ahora voy a seguir con el siguiente. Y bien, amigos, ya está listo el subwoofer para comenzar a aplicar el pegamento. Anteriormente yo pensaba aplicarle también adhesivo epóxico, pero pues le pregunté a un amigo que sabe, bueno, que se dedica a la reparación de bocinas, de subwoofers, y pues me recomendó otro pegamento, por lo cual
pues me lo envió. La verdad, amigos, que prácticamente me salió 10 veces más caro que el adhesivo epóxico. Se me salió bastante caro, pero me dijeron que este pegamento era especialmente pues para pegar sus buffers. Aquí tenemos esto, que es el activador del pegamento, y me parece que este es el que se aplica. Ahí, como pueden ver, me parece que esta es la marca del pegamento. Para pegar esta parte voy a utilizar este pegamento, el CA Adhesive, ahí se alcanza a ver. Y pues comencemos a aplicárselo. Le voy a alzar esta parte para que le entre en la parte de abajo. Muy bien aplicado, para que no tengamos ningún problema de que se nos vuelva a despegar otra vez. Precisamente por eso compré mejor un pegamento más bueno, de mejor calidad, para que ya no tengamos estos problemas. Una vez aplicado este pegamento, lo voy a comenzar a rociar con el activador. De esta manera, amigos, el pegamento se va a poner ahora sí como piedra. Como pueden ver, amigos, instantáneamente que le apliqué el activador, el pegamento ha secado instantáneamente, pero pues lo voy a dejar mínimo un día secando, para que no vayamos a tener ningún problema. Y pues ahora vamos a seguir con el segundo brazo, que está suelto. Se me hace que también le voy a aplicar un poco en la parte de abajo. Y pues bien, amigos, ahí ya terminé de pegar el subwoofer. Ahí, como pueden observar, tal vez no quedó muy estético, pero pues quedó realmente macizo. Ahora sí que pues lo voy a dejar secando prácticamente pues todo el día, tal vez 2 días. Y pues en el próximo video pues ya lo vamos a poner en acción a este subwoofer. Vamos a ver pues si ya quedó bien o qué pasa, ¿no? Me cayó algo de pegamento en el dedo, como pueden ver, y quedó macizo mi dedo. Bueno, ya más adelante a ver, se irá cayendo, me imagino. Esperemos que sí. Y pues bueno, amigos, ahí ya quedó listo el subwoofer Kicker Solo X de 18 pulgadas. Ya está listo nuevamente para dar batalla otro rato más. Ahorita pues lo voy a dejar que seque bien, y pues en un próximo video voy a pues limpiar el subwoofer, ya que ahorita está muy polvoso, pero pues lo dejaré secar un rato, mínimo pues un día. Ya en un próximo video lo vamos a poner a trabajar, a ver qué tal quedó este subwoofer. Y también, amigos, algo muy bueno que se viene es la fabricación del cajón. Así es que comenzaré a pensar cómo voy a realizar el cajón para este subwoofer. Y pues quiero algo que no esté muy pesado, pero lo suficientemente reforzado para soportar la presión que genera este subwoofer. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias por ver. Si te gustó el video, por favor deja tu pulgar arriba. Suscríbete si te gustaría ver más videos de Car Audio. Y nos vemos en el próximo video con más Audio Car. Adiós.